papá, ¿qué es eso? Parece que Dan medía a su hija y a Bobby Jail con regularidad. Las medidas de Sonia se detienen a los 18 años y faltan las de Bobby entre los 15 y los 17 años. Mm. Sí, pero es porque lo salvó, ¿po? ¿O no? Las medidas de Sonia se detienen a los 18 años y faltan las de Bobby entre los 15 y los 17 años. A ver, vamos para allá. A ver, espérate. Fecha de nacimiento de Sonia. ¿Podría decirme cuándo es su cumpleaños? Por supuesto, el 6 de marzo. ¿Y el año? Tengo 24 años. ¿Sabe restar? A ver, ¿qué tal? Nada. Clave aleatoria atrás. No, aleatoria no, sí, yo sé. Yo sé que tiene que algo que ver con... con ellos, porque el viejo no podía hacer que no los quede, pa, ¿qué era eso? Ah, no, eso ya lo vi. Chao. ¡Epa! Y vi otra cosa. Sí, ya Dan sé de qué cumplimos la hora. Tenía una buena vista de todo cuanto pasaba en su gimnasio. ¡Eje! ¡Mía! Jaja, ella no lo vio, ahora es mía. Chao. Bueno, yo como la mejor detective del planeta, vamos a bajar y cuando lleguemos al segundo lugar, o sea, al siguiente lugar, vamos a cortarla. A ver, espérate, disculpe señorita. Señorita pelota. Ahí, aquí no es la puerta, es acá. Eso. ¡Yeah! ¡Uy! Prueba con la clave aleatoria, a ver si podés poner la clave que te dijo el genie. ¡Ah! Ups. ¿Qué hago? ¿Vuelvo? Vamos para allá de vuelta, a ver. ¿Lo abrió durante la guerra? Oh. Se tienen que estar riendo los weones arriba. Vamos como diciendo, este weón sale y entra, weón. Es que se me olvidó algo. Ah, ¿verdad? Yo quería las ganzúas para poder abrir la... la parte de allá del, de la cosa esa, la cosa. Oh, qué bruta, espérate, calmao, calmao. Vamos a ir primero, a ver si es que funciona la de la aleatoria. Y después voy a usar las ganzúas, pues carajo. Ya, aleatoria. Ah, no, aleatoria la pone él nomás. Vaya. Nos fuimos, cabros. Vamos para abajo a ver los vestidores. Que ahí yo me acuerdo que había alguna cosa. Me encanta como la tipa, como no se ha fijado en mi cara, no tiene idea de que me pegaron y me dolió. Así que no me puede dar besitos, po. Alguien deme besito en el ojito que me dolió. Au, ayúa. Ayúa. No, no me gusta que me peguen. Ayúa. Era por acá, ¿no? Sí, era acá. Jaja. Ahora sí, pues papá. Casi me voy sin ello. Re pendeja. ¿Mm? Tu propio gimnasio portátil. Hasta 5 cuartas altas de tensión y potencial de fuerza del torso. Oh. ¿Solamente hay dos? Espérate, ¿solamente hay dos? Pues weón. Agujero de otros poemas. Oh. ¿Y ahora? ¿Eso es todo por lo que huevié tanto? Me estás jodiendo. Y me deja... no me deja verlo de vuelta. Solo me deja ver esto de vuelta. ¿Por qué me deja verlo de vuelta? A ver. Estoy confundida. No se entiende bien qué es eso. ¿Eso es un león? ¿O un búfalo?
Me caigo en todo, eso era todo lo que había por la coche de tu madre, weón. ¡Ey! ¿Eso? Negros. Oh. El cerebro supremacista no guarda espacio para menudencias como el sentido común o, ya puestos, la ortografía. Pero este cultísimo escritor reparó en que había cometido un pequeño error, lo borró y mejoró sensiblemente el mensaje. ¡Epa! ¡Eso! Parece un búfalo, me dicen ahí. ¿Eh? ¡Soy! ¡Ah! ¡Soy bacán, güey! ¡Epa! ¡Jake! Dame una sola razón para que no te haga una cara nueva. ¡Que se te ha perdido en mi taquilla! Somos amigos, soy detective, sospecho de ti. Somos amigos. Jake, somos amigos. ¡Cálmate! Los amigos no se espían. ¡Suéltame! ¡Que te den, John! ¡Coño! ¡Mi amigo está metido en weá! ¿Por qué mi amigo? ¡No! ¡Epa! Vamos a ver la tuya. ¡Olvidemos a mi amigo! ¡Epa! Aquí hay otra cosa. Me encanta porque el otro... ¿De quién es esto? Huele a pintura. Huele a pintura. Ah, vaya. El orgulloso sur. Ah. Dice, defienden Dios creó tierra para que fuese dominada únicamente por la raza blanca. ¡Ah! ¡Alguien es nazi! ¡The Nazis! Altos dirigentes de la organización extremista, tanto uno de los siete detenidos durante los altercados. Está rojo agachado. ¡Puto! Se trata de Arthur Tucker, boxeador aficionado que de un puñetazo rompió la mandíbula a un policía. ¡Hijos de...! Ah... Ya veo que me van a sacar la chucha por andar revisando, weá. Yo lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos. Ay, no, nada. Por supuesto. Ah, claro, pues la del viejo sacaron todo. Bien. No puedo pasar. ¡Ayuda! ¡Hay un poder! ¡Un poder fuerte y extravagante, estratosférico, que no me deja pasar! Bueno, ya será. Bueno, me largo. No te enojes conmigo. Voy a hablar con mi amigo antes de ella. Para que no se enoje. Si yo no quería... No quería revisarle sus cosas, pero descubrí una wea re fuerte. Re fuerte. Amigo. Venga, Jake. ¡John! ¿Qué? Soy Sean. ¡Te he dicho! ¡Que te vayas! ¡A la mierda! Ok. Mi amigo se enojó conmigo. Me voy a ir a comer a una guayita rica. Ahí te ves por puto. Puta, se enojó conmigo mi amigo. Puta la weá. Se metió en pura weá mi amigo. Bueno, yo creo que lo vamos a tener que dejar hasta aquí. Porque no se me ocurre... ¿qué otra cosa podemos alcanzar a hacer? Se supone que se me guardó la partida, no estoy del todo segura, oye. Cigarrillos. Cosas.
Ok, lo siento. ¿Qué hubo, hermano? Ahí están las cosas del... Esas cosas son del vejete. O sea, del weón. ¡El weón! Parece un extensor de pecho, ¿verdad? Sí. Y me acabo de dar cuenta que el que le falta, pues, oye. ¿Cómo no te das cuenta? ¿Cómo no analizas como yo? Discurso sobre la igualdad. Buenos días, buen hombre. Buenos días, buen señor. John Blacksad, detective privado. Me gustaría hacerle un par de preguntas. ¡Proceda, señoría! ¿Estuvo aquí el domingo por la tarde? Por supuesto, mi bello príncipe. Vine a ver la tele tras ganar la maratón de Nueva York. Algo por esto. Puedo hacer algo por usted. Siento lo de su estado. Así. ¿Puedo hacer algo por ayudarle? Por supuesto. Váyase, que me tapa el hermoso atardecer. Vaya. Ahora escúchame, mi hijo favorito. Haz el favor de traerle a tu viejo padre algo de comer. De acuerdo. Puta, pero no me dijo nada. Me cago en todo. Y acá es donde puedo salir, así que... Es lo mismo. Por acá se puede entrar de vuelta, ¿cierto? Sí. En efecto. Por acá se había ido el weón. Y lo tiene que haber visto el otro idiota. ¡Ahí se guardó! Muy bien, la partida está guardada, chicos. Bueno, esto fue Blacksad. Hasta ahora me encanta el personaje, me gusta la estética, me gusta cómo está el juego, me gusta cómo hablan. ¡No! Todo me gusta, todo me gusta. Bonito, todo me parece bonito. Así que si les gustó, bueno, si lo ven en YouTube le dan like. Si ahora no, bueno, suscríbanse. Lo voy a estar subiendo quizás... No sé, un poco más seguido cada vez que toque Gamu Play. Y me encanta y soy la mejor detective. Y espero de que lograr un buen final. Porque soy muy mala para estas cosas. Sin nada más que decirles, furritos, muchas gracias por haber venido. Y nos vemos en un próximo directo. ¡Chao, chao! ¡Los quiero! Y se me pegó el PC. Y sí, chao.